Hey, ¿cómo están amigos de YouTube? Estamos aquí de vuelta con un nuevo video para el canal. Y sí, ya el canal llevaba mucho tiempo muerto, lo sé, pero pues es lo que hay. No hemos tenido tiempo, pero ahorita ya estamos, yo ya estoy de vacaciones, así que se viene mucho Until Down. Y bueno, estás aquí con Until Down, el siguiente episodio. ¿Por qué no lo subí? Porque pasó algo curioso. Ya tenía un episodio grabado. ¿Y qué pasó? Que el programa de grabación no lo grabó. Sí, y tuve que volver a hacer la historia. Pero ya la volví a hacer en la parte hasta donde nos quedamos. Y, pff, ¿qué les digo? Continuemos. Siento como si esta montaña creciera cada vez que la subo. Número 2. Nuevo las palabras. Siempre igual. Está Josh, el hermano de Hannah y Beth. Es complejo, atento y cariñoso. Y la cara que le ponen. Sí, tú te criaste aquí. A ti te parecerá cada vez más pequeña. Supongo que sí. ¿Cuándo van a tener cobertura celular por aquí? Ya me estoy poniendo ansioso. Si te sobra un milloncito, te arreglo ese asunto en un santiamén. Pues ahora que lo dices, lo dejé en la otra chamarra. Hey, chicos. ¿Todo en orden? ¿Era ese retraso? Bueno, más o menos, pero me alegro mucho de verte. ¿Qué le pasa? El retraso de Chris es extremo. Oigan, oigan, ¿vamos a darle un poco de vida a esto o qué? Sí, amigo. Preocupado, sí. Oye, ¿estás bien? Imagino que debe ser duro sin tus hermanos. Para. Quería decir... No, yo sé. Ya sé lo que querías decir. En serio, ya lo superé y solo quiero que la pasemos bien. Tal okay. Como lo hacíamos antes. Mierda, yo no lo creo. ¿Qué cosa? ¿Congelado? Lógico. ¿No habrá otro modo de entrar? Hay millones de entradas y todas cerradas. Bravo. Seguro que hay alguna ventana por ahí que podamos abrir o algo así. Un momento, ¿acaso insinúas que forcemos la entrada? Técnicamente no creo que sea allanamiento si tú eres el propietario. Ey, no si no te denuncio. Beto, adelante, amigo. Buen punto. Hola. Hola, Chris. Seguro, sí. Bueno, ¿cómo estás? Si no hablo mucho, bien, pues... Okay. Estoy congelada. No estaría nada mal a colocarme junto al fuego. Sí, es que eso suena quiero muy concentrarme bien. Más en la historia. Ok, ya. En fin. Y... Ah, sí, tendrán más contenido donde el down, les digo, porque como ya salí... De vacaciones, pues, hoy, podré, pues, subir un poquito más de un till de down, oculta. Un poquito más ahora de algún videíto, y si mal no recuerdo, ya tengo que decir. Sí. Ah, sí, otra cosa, oye, tengo tranquilízate. Un juego, si no otro juego, y no, no es otro juego oculto, porque ya revelé el juego oculto, así okay, que ya no hay otro juego oculto. Calma. Hasta que llegamos a un millón de suscriptores. Solo quería comprobar que aún te llegaba nada, la sangre es otro juego que tengo ahí guardadito, ahí guardadito, guardadito, sí, para cuando terminemos esta serie. Escucha, amigo, mira para mira estas bellas poder montañas, subirlo. Algún padre, y que podamos es decir, sufrir, imaginar, nosotros, tanto yo como ustedes, viéndome como juego del asco. Ashley y tú, por fin solos. Ya pusiste los cimientos. Ya fuiste el caballero perfecto. Ahora toca entrar a matar. Vamos a darle que no lo sabe. Porque sí, ¿no? No lo sé, amigo. ¿Cómo que no sabes? Pero ¿y si la cosa se pone, no sé, rara? Tal vez obvio. Ya no quiera ser mi amiga si intento hacer algo. A ver, ¿no me oíste o qué? Ármate de valor, amigo. Échale huevos. Al inicio del primer capítulo les avisé de groserías, ¿eh? Así que no me demanden. No me pueden demandar. Entonces, ¿cómo pretendemos entrar en el refugio de mis padres? ¿No dije que tuviera un plan? Parecía que tenías un plan. Más te vale darme algo, amigo. Si no, a nuestras cuatro bellas damiselas se les va a congelar el trasero. Y por experiencia, sé que si eso pasa, nadie tendrá sexo. Todos y también les dije de otras palabras, así que no me... ¡Hielo! Ya los advertí para que no digan que no los advertí, estoy que encontré un soporte para hacha. Ajá, un soporte para el hacha, ajá. Y la pregunta del millón es ¿dónde está el hacha?
No, la pregunta del millón es, ¿podrá tiro al blanco cruzar el Gran Cañón a tiempo? Que no. Estoy historia 100% random. No, pero en serio, un soporte para hacha sin hacha, vaya, vaya, un soporte vaya, para el aire. ¿En sí en sí que estamos moviendo una caja o qué? Y seguro que no hay nada adentro. Una rata, quizá, ok, no. Ratas voladoras. Así les dicen a las... ¿Cómo se llama esto? A las palomas, ¿no? Les dicen ratas voladoras. Dice, ¿por qué? Y mi perro ladra como siempre. Es costumbre que en mis videos de un tritón mi perro siempre va a ladrar. Y ya me maté. Me rompí la espalda. Estoy bien. Debí haber prestado atención en clase de escalada. ¿En gimnasia? Ya sabes, aquella de subir por la cuerda. Yo no tuve de esas, yo no tengo de esas clases. ¡Se va la luz! ¿Fui yo? No, no lo creo. Ten, usa esto. Típico cliché de que en las películas de terror y los juegos de terror se va la luz. Acabo de tener una gran idea. ¿Sí? ¿En serio? ¿Cuál? Bien, cuéntamela. Ok, escucha. Estoy bastante seguro de que dejé desodorante en alguno de los baños. Si lo usamos con el mechero... No te entiendo. ¿De qué nos sirve un desodorante? Es un spray en lata. Ah, sí, ya lo entiendo. Lanza llamas. Justo como los de los soldaditos. Sí, los que derretimos. Solo apunta con el spray al mechero y... ¡fush! Adiós, cielito. Exacto. Bien, ya lo tienes. Yo voy a arreglar un par de cosas. ¿Tienes ganas de una cacería en la oscuridad? No, pero lo haré. Buena suerte, peregrino. No sé, déjenme en los comentarios hasta ahorita si Josh les inspira confianza, pero a mí no. La verdad. Después de lo que pasó con sus hermanas, puede tener alguna que otra cosa para tratar de matarnos o algo así, ¿no? En fin, encontré otro tótem. A ver, veamos. Recuerden que los tótems pueden decirnos si alguien va a morir o cómo salvarlos, así que ruido de tótem. Tótem de pérdida. ¿Qué sea cada? Como ven, ya recolectó tres todos los tótems que tenían, que creo que acá me faltaba alguno, no sé. Tótem de pérdida. Estos son los eventos del pasado, caca. Cada tótem, los tres, la posible pérdida de un amigo. Y si se fijan, esa era Emily, o Em, como le quieran decir. Si no saben quién es cada quien, pues regresen al capítulo anterior y ahí pasan a todos los personajes. Sí, no a todos los personajes, sí a todos los personajes. Y mi perro ladra, costumbre de los videos. Y encontré un papel. A ver, vamos al papel. ¿Qué tenemos aquí? Encontré un fragmento de periódico. 5 de julio de 1997 de Albert Bulger. Antiguo consejero detenido por incendio jura vengarse de la familia del magnate del cine. De Charlie Scott, jefa de redacción. Víctor Milagram, de 52 años, fue sentenciado ayer a 16 años de cárcel por el grave incendio que provocó en Blackwood Pines. Milagram había trabajado 28 años como conserje del viejo hotel de la montaña, pero fue despedido por el productor de Hollywood, Bob Washington, cuando éste adquirió la propiedad. En un giro sensacionalista, el juicio acabó con un iracundo Milagram gritando todo tipo de obscenidades a Melidan, la esposa del... esposa embarazada de Washington, la llamó de... O sea, no es que este, no quiera decirlo, sino que ahí están censuradas. Y juró vengarse de todos ustedes y de su marido y de sus hijos. Añadió también que los haría sufrir. Melidan, a quien le costó viscerablemente mantener la compostura durante todo el caso, asegura posteriormente que aunque le entristecieran las amenazas de Milgram, tenía fe ciega en el sistema judicial en que su familia de ella estaría a salvo. Y dos días después, el men llegó con un lanzallamas y los quemó. Ok, no. No sabemos qué les pasó, pero yo digo que sí los mató, ¿no? ¿Quién sabe? A lo mejor el men le hizo de chapo y se escapó por el... haciendo un túnel. Y no sé por dónde voy. Me choca esto del mechero, que no veo nada. ¿Ustedes ven algo? Porque yo no. Bueno, sí, yo sí veo algo. Un mechero. Genial. ¿Viste encontrar el retrato familiar? Ah, miren, ahí se ve, apenas si se ve, ahí se ve, ahí está de lentes, ahí está Hannah. La que se murió. Los que no conozcan a Hannah, vayan a ver el primer capítulo. Ahí te lo aumento.
Adiós. ¿Qué demonios fue eso? Adiós, 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 adiós. La puerta se cerró sola. Sí, bueno, si una puerta se cierra sola, como dice el dicho, si una puerta se cierra sola, ve hacia ella. Sí, no te va a pasar nada, tú tranquilo. Si entras a una puerta que se cerró sola, pues probablemente solo aparezca un men con motosierra, pero no te va a pasar nada. ¿Y qué hay acá? Ahí está la puerta. Y que está congelada, así que yo lo... Hola, Chris, muy gracioso. ¿Cómo sabías que era yo? No deberías estar abriendo la cerradura o algo así. Ya voy. Chris, retrasado mental. Chris, ya en serio, deja las drogas. Ay, las drogas. No veo nada. Acá hay escaleras, acá hay escaleras. Josh dijo que había un... ¿Qué dijo? Un spray. Un desodorante en lata en el baño. Era el único problema, ¿dónde rayos está el baño? Se me dio un mapa de la casa, entonces era muy bonito. Voy primero para acá, aunque... Les digo que no veo nada, así que... Si me caigo por un precipicio, es que no veo nada. Y sí, mágicamente en la casa va a aparecer un precipicio. O la ventana abierta. Por acá, ¿será? Es que veo es la única entrada que veo, así que... Que veo a medias, ¿eh? Porque casi no veo. Esto parece el baño. Parece ser que mi perro ladra por dos. Sí, acá está el baño. Perdón, que me acabo de levantar. ¿Y qué tenemos aquí? ¡Uy! El desodorante. ¿Por qué se me va a acabar la pila? ¿Por qué siento que alguien me va a espantar? ¿Cómo lo sabía? ¿Pero qué eres, una comadreja o qué? Era un ratón gigante mutante. Oh, por Dios. Perfecto. Se nos congela el culo aquí afuera. A ver, vamos a quemar la perilla. Ah, y me quemé la mano por agarrar la perilla que quemé. Y ahí va la zarigüeya. Carajo, qué susto me dio. ¿Qué fue eso? ¿Estás bien? Era, no sé, como un oso, un tigre o algo así. No, pero si es solo un adorable glotón. ¿Adorable? Tranquilo, amigo. Pronto crecerás y serás grande. Qué retrasado es el Josh. Así que veamos. Hogar, dulce hogar. Hogar, dulce hogar. Ay, Dios, qué gusto da estar adentro. Y eso que también hace mucho frío aquí. Encenderé la chimenea. Todo parece seguir más o menos igual. No viene mucha gente. ¿Ni siquiera cuando estuvo la policía aquí? No, no ha pasado gran cosa últimamente. No. Desde que estuvo la policía no ha pasado casi pasa, nada, fiestero? Pues... Ponte cómodo, amigo. ¿Lo haré? Sí, adelante. Toma tu botín, toma lo que quieras. Siempre haces lo que quieres de todos modos, ¿no? Cálmate. Matt, refugio de Washington, 22-28. Vamos a desafiar a... Vamos a desafiar. ¿Qué carajo hacías con Emily por el sendero? ¿Qué? Te vi junto a Emily. Voy a poner a cargar la pinche control. ¿Antes? Fue casualidad. Hacía mucho que no la veía y la abracé. ¿Está prohibido? Es que abrazarla no está prohibido, así que vamos a disculpar. Con este no es. Vamos a disculpar. ¡Discúlpate! Sí. Claro. Disculpa, fue un día pesado. Exageré un poco. Tranquilo. No pasa nada. ¿Estamos bien? Sí, sí, claro. Estamos todos tranquilitos. Fin. Estúpida cochina que me acabo de levantar. Ay, por Dios, eso es asqueroso. ¿Pretendes tragarte toda su cara? ¿En serio? ¿No podría ser más disimulada?
No tienes por qué marcar tu territorio, cariño. Disculpa, ¿dijiste algo? Ah, ¿no me oíste? Tus orejas de zorra están muy peludas. Parece que a alguien le irrita no haber sido elegida. Sí, es como un desfile de vacas al matadero. ¡Felicidades! ¡Eres la vaca mayor! Eso arde, llamó vaca la reina del baile. Chale. Ah, no sé cuál elegir, ayuda. No te tranquiliza la Emily, sí. Tranquilízate, oye, oye. Emily, vámonos. ¡Cambia la historia! ¡Tú no te metas, baboso! ¡Ey, cuidado! Oh, tú eres la única que puede usarlo. Nadie más puede usar tus juguetes. ¡Qué zorra eres! Como sea. No me importa un carajo lo que pienses. Al menos yo puedo pensar. Sucum laude, zorra. Recuérdalo cuando estés ligando para que te den trabajo. XD. Cuando tienes talentos naturales que explotar. Ay, por favor. No podrías comprar ni pan viejo con ese culo promiscuo. ¿En serio? ¿Acaso crees que me ofende? Esa zorra se metió en crack o algo. O sea, ya cálmate, Emily, detente. No tiene sentido. No hay razón para seguir peleando. Sí, dime, ¿por qué quieres pelearte por tu exnovio, ¿eh? ¡Basta! No vinimos aquí para esto. Esto no nos ayuda. No es lo que quería. Obviamente que no nos ayuda. Sí, no podemos llevarnos bien. En 10 minutos quizá deberíamos tomarnos un descanso. Mike, ¿por qué no vas a echar un vistazo a la cabaña de invitados que te dije? Sí. Sí. Sí, bien. ¿Me acompañas? Vámonos lejos de esta zorra. Es por ese camino. Al fin se acabó. Sí. Oye, Josh, ¿encendemos el fuego? ¿Dónde está mi bolso? ¿Ah? Mi bolso, el bolso con los diseños rosas, el que compré en Rodeo. Matt, ¿me oyes? Ay, Dios mío, ¿no te acuerdas? Junto a la zapatería italiana, donde compré los tacones y tú tiraste un estante mientras babeabas por la chica del mostrador. Ah, bueno, ella preguntó por mi chamarra. Claro, porque le interesaba mucho tu chamarra de diseñador famoso. ¿Por qué odias mi chamarra? Matt, necesito mi bolso. Ay, por Dios, Emily, quizá lo olvidaste. ¿En serio crees que olvidaría mi bolso? Bueno, yo... ¿En serio? Supongo que no. La habrás dejado abajo en la estación del teleférico. ¡Vamos, cielo! ¡Y nos vamos para abajo otra vez! ¡Sí! ¿Luego podremos calentarnos? Nos calentaremos mucho. Ok. ¿Qué? Ok, vamos. Oye, ¿qué? Ok, iré a darme un baño. Exiliados. Sí, exiliados. Por mí está bien. Ay, ¿qué tan lejos está la cabaña esa? Esta cabaña es el más romántico y acogedor refugio de amor que te puedas imaginar. Romántico, sí. Si lo encontramos. Algo me dice que estamos de suerte. Juega bien tus cartas y tal vez tengas suerte. ¡Ey, estrellas porno! ¡Necesitarán esto! ¿Estrella porno? Pagaría por verte. ¡Qué asco! Disculpen por echarlos así antes. No, pues, ¿por qué no leía? Estoy seguro de que sabrán pequeños del contrato. Que te diviertas con la chusma. Yo retrasado. Casi lo olvido. Tienen que encender el generador para ver por dónde van. Está oscuro por ahí. Bien. Recibido. Josh estaba coqueteando conmigo. Ok, ¿quieres que se una a nosotros? Espera, ¿en serio? ¿Qué? ¡No! Bueno, vámonos de la cabaña porque aquí espantan. Oigan, ¿no creen que sería mejor regresarse a la cabaña? Porque vamos a un bosque y quizás haya hasta Slenderman y nos pueda comer. Porque Slenderman se come a la gente, sí, obviamente, sí, claro, todos saben eso. Todos saben que Slenderman se come a la gente con la boca que tiene. ¡Con boca si ni tiene! ¿Y qué? Frío hace aquí afuera. Eso es algo a lo que puedo poner remedio. ¿Qué se supone que vas a hacer? Se me ocurren varias cosas. ¿Cómo no va a ser frío si estamos en una tormenta de nieve? Obviamente que va a ser frío, ¿están de acuerdo? También dice el retraso a qué nivel llega.
Y me rasco la espalda. ¿Qué? Y acá está una puerta, una puertita que me va a llevar a un mundo mágico. Y... ok, ya deja la droga. Parece que no le llega la corriente o algo. Esta es la puerta que... que había un generador, ¿no? Ah, esta es la puerta del generador. Así que pues... y acá hay un tótem. Ok, tótemcito, tótemcito, dim... a ver... Mike, generador. Bien, entendido. Espérate. Oh, tótem hermoso, dime quién va a morir ahora. Como el... tótem, tótemcito, tótemcito, ¿quién va a morir ahora? Me encantaría que generaras un poco de interés en hacer funcionar ese maldito generador. Ok, le voy a gritar como tú me gritas a mí, a ver si funciona. Muy bien, a ver qué tal. Ah, por lo que vi en el... boom. Muy bien, Mikey. En el tótem, era esta Sam, si mal no me equivoqué. Era esta Sam siendo golpeada en la garganta por un payaso. Que... Vámonos. Adiós. Adiós, muy buenas, yo me voy de aquí, que me persigue el payaso. Me persigue el payaso asesino, el payaso de eso. ¡Tarán! El payaso de la película de eso me persigue. Vamos, no come on. Mal, ¿eh? Vamos todos sí, allá. Claro, esto vamos es la... genial. Sí, sí. Me habrás saltado... ¿por qué tengo la sensación de que me salte algo? No sé, pero a mí a veces me dan las sensaciones de como que me salto algo. No sé por qué. Estoy súper emocionado. Es como una aventurilla. Una escapada sexual. Ya, por favor. De lo de Hannah y Beth. Qué raro que siga aquí todavía. Bueno, la investigación aún está abierta. Ok. Esto me da muy mala espina. Vamos a preguntarle. Todo está borroso. Apenas puedo recordar lo que pasó. Bueno, lo que yo recuerdo es que preparamos una broma estúpida que seguramente fue lo que mató a Hannah y Beth. Oye, digo, no fue nuestra culpa que entraran en el bosque. Ya. ¿Quién podría imaginar que fueran a hacer algo tan estúpido como eso? Bueno, aquí está el cordón policíaco de lo que pasó de Hannah y Beth. Es que si se pueden pensar, si, o sea, ¿por qué rayos se metieron al bosque? No tanto para exagerar, ¿no? Pudieron haber ido a encerrar al baño a llorar, ¿no? No tenían que fuerzas meterse al bosque. Pero, así lo hicieron los creadores del juego, así que vamos a... ¿qué diablos? ¿Escuchaste eso? Escuché algo. Sí. Espero que eso no haya sido una ardilla mutante gigante Pokémon. Lechuga. Y pues... mierda. No creo que podamos llegar. Bravo, camino bloqueado. Camino bloqueado lo que faltaba. Pienso volver a ese refugio, a ese museo de cera y beber chocolate caliente con Emily. ¿Sabes? Pero yo sí. ¡Al diablo! Somos aventureros. Encontraremos otro. ¡Vamos! Y se mató esta Jessica. ¡Mierda! ¡Oye, Jessica! ¡Hola! ¡Estoy bien! Ah, no. Maldita sí, sea, sí, me diste un susto de muerte. ¿Y cómo crees que me sentí yo? Oye. Bien. Okay. ¿Te pegaste en la cabeza o algo? Que yo sepa, todavía tengo mis 7 extremidades. sí. ¿Puedes salir? Pues. No lo sé. No puedo ver casi nada desde aquí. Pues... ¿vamos a saltar? Bien, voy por ti. No te muevas. ¡Ay, avión! ¡Ay, el maldito payaso! Oye, guapo. ¿Por qué no me ayudas a mover el carro? Estamos en una mina. ¿Para que haya un carro? Muy bien. Ayúdame a mover. Ok.
para que haya un carro de estos, deberíamos estar en una mina, ¿no? Imaginaba gimiendo juntos. Esto no era lo que veía. Ya, por favor. Vamos, come on. Vamos todos a ella. Vamos a la obra en una sola maniobra. ¿Y qué son de hoy? ¡Carro! ¡Carajo! ¡Ay, diablos! ¿Estás bien? Sí. Sí, estoy bien. Ok, el carro se movió solo, ¿o qué? Oigan, ¿me pueden hacer un favor? ¿Me pueden dar una linterna que alumbre más? Este lugar me está dando escalofríos. Quizás. Pero no escalofríos de los buenos. ¿Puedo ofrecerte un poco de confort y tranquilidad? Y... ¡Oh, mira! Encontré otro tótem. Ahora, muéstrame... ¡Oh, Zumbu! ¡Muéstrame quién va a morir! Pues parece la que va a morir es Jessica. Ok, no, era Jessica golpeada. Escuché música, pero no había nadie. Esta Jessica toda golpeada, como maltratada, pero está como que en esta mina. O sea, que en esta mina va a morir o algo. No, puede ser una opción, ¿no? No sé, los tótems solamente te dan, no te dicen lo que va a pasar en sí, solo te dice una idea de lo que puede pasar. Así que bueno. ¿Estás bien? Ay, sí. Por poco. Creo que este lugar no está nada bien. No me digas, acabo de caer una viga. Obviamente el lugar va a estar bien. ¿Por qué se metieron a la mina? Se está cayendo la mina a pedazos, joder. Y ya me perdí. ¿Por dónde voy? Hola. Hola, sí, vendo droga. No, eso no. ¿Qué rayos? Ah, es un mapa de la mina. Mapa de peligro de las minas. Este lugar se cae a pedazos. O sea que la mina, todo de la mina es peligroso porque todo se está cayendo. Así que pues, GG, ya valimos. GG, sí. Vámonos de aquí, corre. No veo nada. Para la otra me pueden dar una antorcha. O para la otra me pueden dar una lámpara de este tamaño. Del tamaño de un perro. Pero no un chihuahua. Me convulsiono. Es que el mono no avanzaba y de la nada se... ¡Y salimos! ¡Sí! Creo que en la mina veía más. No sé ustedes, pero yo creo que en la mina veía más. Ya verás la habitación Lincoln. ¿Planeas darme el servicio presidencial? ¿Quieres subir en el...? ¿Con rayos o no? Está bien. ¡Oh, un telescopio! Voy a ver los árboles, voy a ver las nubes, voy a ver la cabaña. Vaya. ¿Estás bien? ¿Qué viste? ¿Viste un zombie? ¿Qué viste? Déjame ver. Dijo que vio a alguien entrar a la... Ya me habían espantado con esto. Así que... ¿Cómo lo sabía? No me volvían a espantar. No. Nel. Oye, Jess. No te alejes, ¿ok? ¿Qué pasa? Es solo que este cartel pone que a veces hay osos por esta zona. Mira, lobos. Michael, acabo de tener una gran idea. ¿Qué? ¿Podemos ir a abrazar a un oso? ¡Vamos, porfa! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Qué? Será mejor que no lo hagamos. O sea, abrazas un oso, el oso te abraza y te come. Retrasada. Blackwood Pines, habitantes de la montaña. Lobo de Maxi, bla, 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 bla. Ay, bueno, esto no lo voy a leer, que es un montón y el video ya se hace más largo. Acá se los dejo para que ustedes lo lean. Eso es lo del lobo.
Ah, bueno, ahora vamos con el oso. Ajá, ¿y quién queda? Queda el ciervo este. Muy bien, listo. Que muchas veces por aquí llega a ver osos, en serio. Y... ¿Qué es de aquí no venimos? No, venimos de ahí. Ya me perdí. Muy bien, ábrete sésamo. Y pues avanzaré un poco más y dejo el video hasta acá ya porque se hace muy largo. Todo lo que hemos estado haciendo es caminando por la nieve. No he visto sangre. Esta música no me gusta nada. A ustedes sí. ¡Oh, mira un ciervo! ¡Qué guay! Ratas con alas ocurrentes, tan solo está. Vamos a estar enojado. ¡Malditas ratas con alas! ¡Oh, pobre Mikey! El pajarito te hizo hacer de pipí. Es que dan asco. Transmiten enfermedades y mierda. No ponga excusa. Nadie se asusta con un pájaro y dice, ¡ay, una enfermedad! No. No se haga payas. Admite lo que se espantó. Pero hay alguien ciervo. En fin. Creo que a este video le voy a poner sustos y más sustos. O no sé cómo ponerle, la verdad. Voy a poner cáncer. Ok, no. ¿Qué rayos es? Ahí dice cabaña. Maldita sea, Josh. Podías haber despejado un poco el camino antes de mandarnos por aquí. ¿En serio? ¿Qué? No me parecías de los que ven el vaso a medio vacío. ¿Tienes una idea mejor? Hazte para allá, guafiestas. Trepar. Presumida. Hey, Mike. Creo que tienes algo en la cara. ¿Qué? ¡Ay! Otra vez con las bolitas de nieve. Ok. Muy bien, si eso es lo que quieres. ¿Qué? ¿Jess? ¡Uy, lo del tótem! ¡Ya se la comieron! Pero bueno, hasta aquí dejo el video. Y soy Sam, sí. Hasta aquí dejo el video. Creo que el siguiente va a ser con Sam. Hasta aquí dejo el video. Espero que el video les haya gustado. ¿Cómo se llevaron a Jessica? Se ve que los tótems dicen la verdad. Ay, pobre Jessica, se la comieron. Bueno, en el siguiente capítulo trataré, o vamos a ver si encontramos a Jessica. Porque yo dije al principio de la serie que quiero que todos sobrevivan. Porque quiero que todos sobrevivan, oiga. No quiero que nadie se muera. Así que bueno, yo me despido. Les mando un abrazo. Un abrazo con hambre porque tengo hambre. Ok, no tengo hambre. Un abrazo. Ahora sí, un abrazo con sueño porque me acabo de despertar. Y nos vemos hasta la siguiente. Adiós.